desacato nos encontramos esta vez nada más y nada menos que con el príncipe. Para nosotros es un honor, un placer tener aquí un parte de la realeza, Frank Reyes. ¿Cómo tú estás, Frank? Machucando otra vez. Esa es la idea, Frank. Frank, dime una cosa. Cumpliste 30 años en la música, ¿verdad? Ya. Cuéntame de esa gira, por favor. Mira, hemos hecho en, déjame ver, en cinco días, hemos hecho 7 actividades. Wow. Ya tú pudiste ver lo que pasó aquí. Increíble, increíble. Yo creo que pocas actividades se han dado como esta, la casa llena, no pudo entrar todas las personas. Yo agradecido de Dios, de mi Virgen de la Altagracia, de mi Virgen María, las que me permiten caminar, lo que me permite estar en esta tierra. Y por supuesto mi público, la gente de Honduras, de Salvador, Guatemala, Puerto Rico, México y otros países del mundo. Y por supuesto mi país, República Dominicana, que nunca me ha dado la espalda. Tanto República Dominicana como otros países del mundo, yo estoy feliz, estoy contento. Tengo una familia preciosísima que Dios me ha regalado. ¿Qué más le puedo decir? Que estoy feliz en esta tierra. Sinceramente, tú reflejas lo que es la humildad, la sencillez, la elegancia, el carisma. Gracias. De todo un artista. Frank, la muerte de Johnny Ventura, para ti como artista. Mira, la muerte de ese ícono del merengue de Johnny Ventura, no para mí nada más, fue una baja, fue una catástrofe, fue algo que destruyó muchos corazones. Sí, sí. Era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que me saludaba donde quiera que me veía. Y teníamos una gran amistad y fue un gran patriota, un gran político, un gran artista, un gran ser humano, es lo que te puedo decir. La partida de Johnny Ventura fue algo grande para todos los dominicanos. Y nada más, no voy a decir para todos los dominicanos, para los boricuas, para los argentinos, para... Esa muerte la sintió, yo creo que el mundo entero, y eso es parte de esa pérdida. Gracias, Fran, por esta oportunidad. Éxito, buena suerte, bendiciones. Gracias. Invita a tu gente a que sigan con el desacato. Yo quiero invitar a la gente que sigan con el desacato. Y también quiero decirles que me sigan en mis redes sociales, en mi Instagram, FranReyes809 y FranReyes RD. Y quiero decirle que ya hay un video reciente, tiene una semana que salió en el mercado y va subiendo como la espuma, como se dice. Se llama Egoísta, lo pueden buscar en mi canal de YouTube, Egoísta. Está incluido uno de los temas de la nueva producción que se llama Aventurero. Llevamos 5 temas pegados, que es Hojas al Viento, Decidí, Aventurero, Egoísta, excelente, y El Martillo. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Lo dijo el príncipe. Otra vez. Gracias.